Hola, señores, voy con una noticia que tengo en mis manos, porque resulta ser que levantar pesas para la persona que le gusta, a mí no me gusta levantar pesas porque, imagínense, puedo dañar mi cuerpecito tan femenino, ¿verdad que sí? Entonces, para las personas que quieren levantar o le gusta levantar pesas, escuchen lo siguiente. Esto ayuda a prevenir la pérdida de memoria. Ay, mi esposo me va a poner inmediatamente a levantar pesas. Pues levántelo a él, levántelo a él. Oigan bien, los estudios ya han demostrado que el ejercicio regular es un factor esencial para lograr un envejecimiento sano, incluida la prevención o retraso del deterioro cognitivo que conduce a la demencia. Las investigaciones analizaron el impacto de diversos tipos de entrenamiento físico en las funciones cognitivas y deterioro mental de adultos mayores. Estos eran entrenamiento de resistencia aeróbico y de estrechamiento y equilibrio. Aunque todos mostraron beneficios y mejoras en las funciones mentales de los participantes, el que resultó más beneficioso fue el ejercicio de resistencia, que incluye el levantamiento de pesas, expresaron los científicos. El estudio llevado a cabo en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver involucró a 86 mujeres de entre 70 y 80 años que sufrían deterioro cognitivo leve o demencia incipiente, que es una etapa previa a la demencia, pero que no tiene, o mejor dicho, que no interfiere con las actividades diarias de la persona. Así que, mujeres y hombres, a levantar pesas. A levantar pesas. ¿Para qué? Para que no vaya a perder la memoria.